El movimiento Democracia Real Ya, también conocido como Movimiento 15M, lleva en funcionamiento desde el mes de mayo, aunque en Coín se creó un grupo con este mismo fin hace aproximadamente un mes. Desde entonces han tenido varias asambleas en el Parque San Agustín, donde han tratado diferentes temas y han asistido más de 100 personas. La última de estas asambleas tuvo lugar el pasado viernes. En las asambleas que ha tenido el Movimiento 15M de Coín, se han tratado temas como la petición de cambiar la celebración de los plenos por la tarde, una comisión de medios para difundir el movimiento en Coín, así como una comisión de investigación sobre la situación de nuestro ayuntamiento. Dos, el enriquecimiento de las grandes multinacionales farmacéuticas. Y tres, la tendencia acelerada y deliberada a la privatización de los sistemas sanitarios. Seguiremos convocando por todas las vías a nuestro alcance a todos aquellos que no sientan la derrota en su interior, a sumar sus fuerzas en una dirección constructiva, a humanizar la medicina, a construir una salud pública gratuita y de calidad para todos. Ponernos en los ambulatorios, empezar a tomar contacto con vecinos, más allá de la problemática, que se vayan sumando a las asambleas de barrio y al mismo tiempo tomando contacto con profesionales de la salud. Thank you.